Cartagena ya ha demostrado su generosidad. En Cartagena ya tenemos un CATE y nosotros sabemos que este es un problema de Estado, que es un problema del que tienen que venir soluciones también por parte de la Unión Europea y que los inmigrantes llegan a España a través de nuestras costas y que cuando llegan tienen que recibir un trato humanitario. Y que la labor que realiza tanto Cruz Roja como entidad humanitaria o nuestros agentes de Policía Nacional tiene que desempeñarse en las mejores condiciones. Esa generosidad no puede premiarse con un castigo, que sea tener también en Cartagena un centro, aunque sea temporal, de atención a estos inmigrantes. Por tanto, le he transmitido tanto a la delegación del Gobierno esta misma mañana como a los diferentes ministerios implicados en esta decisión, que estamos leyendo además a través de la prensa, es la tercera vez que nos llegan estas noticias a través de la prensa, que de manera oficial nos digan si esto es cierto y, por supuesto, he mostrado el absoluto rechazo a esta actuación. No se pueden concentrar todos los recursos de un problema de Estado aquí en Cartagena.